Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gráciame, Señor, ateme. Sublime gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Es un placer saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra emisión semanal, en nuestro programa titulado Gracia Sublime, procurando pues trasladar reflexiones, pensamientos breves que buscan alentar, que buscan edificar el alma de nuestros oyentes a través de la palabra de Dios. Bueno, es una semana preciosa también para mí, como dije en el anterior programa. Mi hija mayor se casó por lo civil en la semana anterior y este sábado, día 9 de septiembre, pues se casa en la iglesia. Y bueno, pues es un placer, es un gusto, estamos muy agradecidos, mi esposa, yo, el resto de mis hijos, y a tanta gracia, tantos cuidados y evidentemente a poder cumplir etapas de la vida donde podemos aprender que el tiempo evidentemente es corto y que, bueno, pues lo vivido es como una neblina que aparece y desaparece, y que ayer parece que estábamos celebrando su nacimiento y hoy pues la estamos entregando a su esposo, a su nueva familia, y la estamos despidiendo también en el día de su boda. Gracias a Dios por su bondad y gracias a todos mis hermanos y amigos que con nosotros se han congratulado y han disfrutado de nuestra alegría. Vamos a continuar con el tema que nos ocupa. Estamos haciendo pues siempre una base textual en Hebreos 2, versículos 1 al 4, donde se nos enseña: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Buena advertencia, una palabra que siempre tiene que sonar fuerte en nuestro corazón. Aquí el término deslizar en castellano sería soslayar. Sí, es un término bastante importante en cuanto a su significado. En la palabra griega, su significado tiene que ver con deslizarse casi inconscientemente, sin tener, conciencia de que nuestros pies están pisando, ¿no? Entonces, porque sí, la palabra dicha por medio de los ángeles
fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución. Aquí está hablando al pacto mosaico, al pacto de Sinaí, cierta manera a la ley presentada en el Antiguo Testamento. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Esta salvación tan grande es el Evangelio, ¿sí? Y testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Sabemos que esto también es una etapa posterior a la predicación evidente del Evangelio. Esta salvación fue anunciada por el propio Jesucristo. Él dijo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed al Evangelio. Su precursor Juan Bautista exactamente dijo las mismas palabras. Cristo evidentemente es la manifestación visible del reino de Dios, del reino de los cielos, de todas esas promesas vetotestamentarias en cuanto a los pactos que Dios tiene con el pueblo judío. Cristo establece, digamos, amplía el propósito de los tratos de Dios con el hombre en los pueblos gentiles. Y ahí podemos comprender con absoluta claridad estos conceptos que tienen que ver con el reino mesiánico en cuanto a los pactos que Dios retomará con Israel en la última, en la semana 70 profetizada por Daniel, o la semana, digamos, de la tribulación y gran tribulación que también Juan pudo ver y de la cual nos habla también el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Y sabemos perfectamente que Israel va a entrar al milenio en una relación de pacto con Dios, donde realmente el Mesías va a ser su rey y van a poder experimentar la vida en la tierra prometida a ellos, la tierra física también. Van a tener a su rey y va a haber paz y justicia como nunca ha habido a lo largo de la historia. Esto es una gran noticia, y a la vez también sabemos que este reino de los cielos manifestado también tiene que ver con la iglesia, también tiene que ver con los creyentes, con aquellas personas que vamos siendo citados y llamados por Dios a nuestro encuentro personal con Cristo, y que evidentemente regresaremos con Jesucristo, porque ya habrán sucedido las bodas del Cordero, y también viviremos en el milenio con nuestro Señor, disfrutando de esa paz, de esa justicia y de ese reino. Por lo tanto, aún el milenio, siendo un argumento y una experiencia perteneciente a este mundo actual, que sabemos que pasará con los cielos actuales, será un preámbulo, será la antesala más parecida o más fiel a lo que el reino de los cielos, en su ya experiencia ininterrumpida y eterna del estado eterno, perdón por la redundancia de las cosas, en la nueva Jerusalén, donde evidentemente el pueblo de Dios en todo su conjunto, por supuesto la iglesia de Cristo, la esposa de Cristo, el pueblo de Dios, el Israel de Dios, estaremos evidentemente disfrutando de la eternidad con nuestro Señor. Por lo tanto, esta introducción de este reino por la persona de Cristo fue ratificada con su muerte y su resurrección en la cruz del Calvario, y evidentemente después de su resurrección sabemos que Cristo se apareció a sus discípulos, a algunas mujeres comisionó, y el capítulo 1 del libro de los Hechos, el propio Lucas ya nos introduce pues a esta nueva etapa donde el propio Jesús les dice con absoluta claridad en su despedida, les dice, no os toca saber
a vosotros los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, Cristo no podía en ese momento y entender el verbo poder. No, Cristo no está limitado en nada, pero esto es una limitación divina. Y por lo tanto, en esta manera la comprendemos. En su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí, este último de la tierra está apuntando posiblemente a Roma, ¿verdad? Que ya es evidentemente la amplitud de la predicación del Evangelio a los pueblos gentiles, ¿sí? Evidentemente aquellos que no somos judíos y que hemos podido ser también beneficiados del propósito y de la intención del Padre que el Hijo estableció y fundamentó y que, como aquí dice, en el momento de su ascensión, pues le cita a los discípulos en Jerusalén, ¿sí? Y ahí les promete que vendrá sobre ellos el Espíritu Santo y en este tiempo, que era ya el tiempo posterior a la Pascua, estamos ya en la fiesta de Pentecostés, sabemos que en ese día, cuando llegó esta fiesta, estos discípulos estaban unánimes y el lugar donde estaba tembló y hubo un viento recio y todos fueron llenos del Espíritu Santo cumpliendo una profecía que ya el profeta Joel, 650 años antes de Jesucristo, ya había anunciado y que el propio Pedro después explicó en el verso 17 del capítulo 2, donde habla el cumplimiento parcial de esta profecía, porque ha tenido un cumplimiento parcial en el sentido de la Iglesia y todavía tiene un cumplimiento que está en el sentido de Israel. Entonces Jesús, una vez que dijo estas cosas, fue alzado y le recibió una nube. O sea, aquí la nube es muy importante, es muy interesante su propio significado, porque sabemos que Él también vendrá en las nubes. O sea, las nubes son significativas en cuanto a la ascensión y al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Siempre que Jesús en cierta manera se manifestaba con asuntos que tenían que ver con su estado glorificado, pues siempre teníamos una nube, lo tenemos en el monte de la transfiguración, una nube les cubrió y una voz, la voz del Padre, dijo: este es mi Hijo amado en el que yo tengo complacencia. Entonces, estas nubes son muy significativas y hoy no es el tema que vamos a desarrollar, pero esa nube les ocultó y también esas nubes también vendrán en su manifestación visible a toda la tierra, porque en la misma manera que nuestra esperanza está en ese arrebatamiento que no será perceptible porque Él no llegará a poner sus pies en la tierra como en su segunda venida, donde Él pisará, según el cumplimiento de la profecía de Zacarías, en el monte de los olivos, ese monte se partirá y habrá un allanamiento y evidentemente un cambio físico en la tierra, porque la tierra acaba de sufrir terribles sucesos y catástrofes de esa semana 70 de Daniel o la semana de tribulación, pero sabemos que Él no pisará y en el arrebatamiento nosotros seremos levantados hacia Él, con Él en también se nos dice en las nubes, ¿no? Como dice la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses, entonces nos dice claramente, dice: el Señor y nosotros, un poquito más adelante, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto será el momento del arrebatamiento. Y luego nosotros, aquellos, Pablo evidentemente está en vida y está incluyéndose en aquellos que todavía no han dormido, no han partido
a los que hayamos quedado, o sea, los cristianos vivos para ese momento, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Otra vez, las nubes están presentes para recibir al Señor en el aire y allí estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, este momento es el momento en el que nosotros, la Iglesia, seremos arrebatados con el Señor para después venir con Él en su segunda venida y venir a participar, evidentemente, del reino milenial juntamente con el cumplimiento de las promesas hechas a Israel. Entonces vemos que las nubes son muy, muy importantes. Entonces, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo, ellos fue alzado y le recibió una nube. Otra vez, la nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, entonces se pusieron junto a ellos dos ángeles con vestiduras blancas y les dijeron, varones galileos. Qué interesante. Sabemos que todos los discípulos de Jesús eran galileos, menos Judas. Y para este momento Judas ya no estaba. O sea, hasta esta exactitud escritural nos maravilla y nos llena de gozo. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El propio Jesucristo nos enseñó en el aposento alto, hablando con sus discípulos, les dijo así, no se turbe, capítulo 14, vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, que esto ocurrió evidentemente en el momento en el que estamos hablando en Hechos, Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo durante un periodo de 40 días estuvo manifestándose a sus discípulos, hablándoles, comisionándoles, y este fue el momento en el que él se fue de ellos. Evidentemente, la propia nube, que un día lo manifestará, también en este momento lo ocultó, y dice, y si me fuere, os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Esto es lo mismo que está diciendo el libro de Hechos y es lo mismo que está diciendo el propio apóstol Pablo en su primera epístola a los tesalonicenses. Por lo tanto, nuestra esperanza está en el cielo y con nuestros ojos, por la fe, contemplamos a nuestro Salvador sentado y entronado y coronado a la diestra del Dios Padre y sabemos que la promesa del Espíritu Santo ya sucedió y que evidentemente todos los cristianos fueron bautizados, incluidos en el cuerpo de Cristo por medio de esta maravillosa experiencia. Y lo que podemos decir es que hoy los cristianos siguen siendo bautizados en el cuerpo de Cristo por medio de esta maravillosa experiencia. Por lo tanto, esta promesa que se cumplió el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, sigue siendo una realidad hoy en muchas personas a quienes se les está predicando el Evangelio. Y por lo tanto, con nuestra esperanza puesta en la promesa de su regreso, teniendo nuestro corazón vivo y palpitando por su regreso, también, evidentemente, tenemos un objeto y es anunciar al mundo el Evangelio que se nos comisiona. Las palabras con las que Cristo se despidió en los evangelios sinópticos, podemos verlo en Marcos, podemos verlo en Mateo, fueron esta comisión, lo que conocemos como la gran comisión. Eso se nos cita en el capítulo 28, el último capítulo del evangelio de Mateo. Entonces dice así, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí tenemos la ordenanza bíblica neotestamentaria dada por el propio Jesucristo del bautismo, la importancia de bautizar a los que creen, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, o sea, todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él hoy está con nosotros en la
presencia de la tercera persona de la Trinidad de Dios. El Espíritu Santo está en nuestros corazones, Cristo está en nuestros corazones, el Dios Padre está en nuestros corazones, y este es el sello, es la esperanza, evidentemente, de la redención, de esa posesión adquirida, del cumplimiento de todas aquellas cosas que todavía tenemos por delante y están por venir. Por lo tanto, queridos oyentes, en la misma manera que estos discípulos quedaron con sus ojos puestos en el cielo, pero enseguida pusieron sus manos a la obra, su corazón a la obra, porque la grandeza de la esperanza embargaba sus corazones, y esto les permitió tener una presencia espiritual en un mundo oscuro, en un mundo que se opone, en un mundo absolutamente reaccionario y despreciativo a la persona de Cristo y evidentemente a nosotros los cristianos. Pero sabemos que Él triunfó, que Él venció en esa cruz, y que en ese triunfo y fundamentados en ese triunfo esperamos su regreso, esperamos el encuentro de la Iglesia con su Señor y la manifestación visible del Hijo glorificado en su gloriosa segunda venida, para evidentemente establecer todo aquellas glorias que, como decíamos en el último programa, vendrían tras estos sufrimientos. Que Dios os bendiga y que todo esto que estamos hablando os sirva de edificación y evidentemente de crecimiento de nuestra fe y esperanza, traducida a una vida de amor y de servicio a nuestro Dios.